nada, todo frío, no ha pasado nada, todo frío. ¿Y de qué te acusan a ti? No, ¿eh? No sé, yo no sé. ¿No sabes? No sé. ¿Tú robaste algo? No sé, yo me metí todo de vicio, de droga, todo. Me guardé todos los cuartos, compré ropa, lo gasté en una villa, todo. Y se lo di a los niños, a los pobres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Yo lo gasté todos los cuartos, yo lo gasté. ¿Cuántos eran ustedes que estaban ahí en ese robo? Yo solo. ¿Por qué tú cometiste hecho? No sé, la droga me tiene así, yo lo hice, yo lo di, me lo guardé, lo parandé. ¿Tú te has impuesto a eso, ¿A estar rompiendo? No, está bien. Dime, habla, ¿qué tú tienes que decir ahora? No, yo no tengo que decir nada, responsable de esto soy yo, nadie sabe de esto. ¿Tú nadie sabe de esto, ni la mujer mía, ni nadie, yo tenía 2 meses dejado de esa mujer. Y esa mujer peleando, me ve todo ruñado, que estoy siquiera no me puede ver la espalda. ¿Tú estás segura que no andaba con ella? Yo no andaba con ella, yo andaba solo. ¿A qué hora tú te entraste a ese establecimiento? No sé, porque yo primero bajé, compré sustancia y después vine y me dieron una o dos a las 3 de la mañana. Okay. ¿El nombre tuyo? Supuestamente ¿tú has robado en otra parte? Lo he hecho en muebles. ¿Tú robaste ahí? Yo lo hice, yo soy responsable, sí, yo lo hice. Yo he hecho como 4, yo saben, ellos lo saben, están ahí los videos. ¿Cuáles son esos 4 que tú has hecho? Yo soy responsable, eché un mueble. ¿Cuál otro más? La surtidora, que están a Duarte. ¿Cuál más? Y de la tienda, de alimentos y de la chancleta, ya no sé más nada. ¿Y el de norte también? Sí, que no sabe más nada, pero devolví el arma y los cuartos los repartí a los niños. Y me lo metí todo de droga. El esposo mío se le acusa de robo de norte. Él se entregó voluntariamente junto conmigo. Yo andaba buscando a Wensi para entregarlo. Era ayer que se iba a entregar junto con él. Y no se pudo porque yo no tenía dinero para irlo a buscar. Yo tuve que convulsar un juez para poderlo traer. Y aquí estamos. Pero él robó en el de norte. Sí, señor. Y él tiene un video. Si usted quiere, yo se lo paso aquí. Que hizo un video diciendo su acto. Okay. Él subió un video a las redes y yo lo tengo aquí también. Yo solo puedo pasar ahora mismo si ustedes lo desean. Ahora vamos a buscar los teléfonos. ¿Y por qué fue ese robo? ¿Por qué lo tomaron? Yo no sé explicarle lo que dice que le pide perdón a la persona que le ha hecho daño. No, señor, lo que trabajo soy yo. Él no trabaja. ¿Usted es la esposa de él? Sí, señor. ¿Cómo le llaman a usted? Dianira García Guillén. ¿Y cómo le llaman? Juan Miguel Trujillo. ¿Juan Miguel? Trujillo. Ok, gracias.